Tú, pregunta. Yo contesto. Algún día voy a aplastarte. No me digas. Aquí la violencia es la solución para todo. Vamos, Rosegas. Ponte en la fila. Señoras y señores, acaban de escuchar otro brillante comentario. ¡Fuera de aquí! Déjale, a él le gusta bromear y a mí tu uniforme. Pregunta. Yo contesto. De aquí nunca se sale, ¿sabes? Porque no te dejan olvidar. El alcaide, el juez, los guardias, todo al que vayas a pedirle trabajo. Te marcan y eres una mierda. Es inútil, Mac. Ya ni siquiera tengo esperanzas. No me queda ninguna. Yo no pongo esta porquería. Si salimos a antena dentro de 3 minutos... Por encima de mi cadáver. ¡Nadó! ¡Nadó! Maldita sea. ¿Por qué tuviste que hacerlo tan fuerte? Porque me gusta pinchar a la gente, ya lo sabes. Perfecto. Entonces no les culpes por cortarte unas frases. ¿Unas frases? No ha quedado ni una sílaba. Esa no es la cuestión. Tienes tu programa de radio. Ya es algo. ¿Y para qué me sirve? ¿Para ir al cielo? Para tu rehabilitación. Tienes buenas condiciones. Sí, para ser un criminal. Que se enfrenta a sus problemas y que sabe controlar su agresividad. ¿Agresividad? Mírame bien. Soy uno de tus experimentos de reinserción social. Pero estás tan ciego que no ves que me estoy derrumbando. Tengo mucha más agresividad ahora que el día que me encerraron. Tengo miedo, Ed. Si mi personalidad no sobrevive, no me quedarán nada. Tú robabas bancos. Tengo que salir de aquí. Voy a intentarlo. Ya nos veremos. Adiós. Tengo que hacerlo. Y además es mi cumpleaños. ¿Qué mejor fecha puede haber? Tienes razón. Tan malo es que lo hagas como que no lo hagas. Ah, ha llegado esto para ti. Feliz cumpleaños. De tu abuela, ¿verdad? Claro. Procura tener cuidado, ¿eh? Lo tendré. Ojalá vinieras tú en vez de Gates. Sigue el plan al pie de la letra y lo conseguirás. Y oye, ¿cómo se entera? Ya lo sé. Por favor, Paul, ¿me lo corriges? Claro. ¿Hay una falta? Sí, hubieras. Es con B, H-U-B. El resto está bien. A ella le gustará. Le dices cosas bonitas. Gracias. ¿Y tu libro? Tengo que dejarlo.
Aquí estará tan seguro como en una caja fuerte. Ah, mierda. Sé que puedo hacerlo. Un año siendo un ciudadano normal. Trabajar como los demás. En un banco. Oye, Paul, he conocido a muchos. Tarde o temprano, los amigos... No sigas. Yo sí puedo hacerlo. Solo un año. Y luego... se acabó. Lo habré demostrado. ¡Sigue! ¡No te pares! Estos tíos. Ellos sabrán. Yo no pienso entrar ahí a buscarlos. Iré yo. Son dos. Están en el bosque. Bueno, ¿y qué? Uno de los nuestros les está siguiendo. Muy bien. Gates. Sígueme. Conozco a un chulo que vive por aquí. Es un macarra, pero siempre lleva un fajo de billetes. Solo sería cosa de asustarle un poco. Es posible. Vaya cervecita. Thank you.
¡Hijo de puta! Si quieres echarlo todo a perder por un revolcón, allá tú. Si no fuera por mí, no habría llegado hasta aquí, ¿te enteras? Aquí yo soy el rey. ¡No te necesito! Segundo día, y los nervios empiezan a aflorar. Ahora empezamos a comprender lo ingenioso y sencillo que era el plan de la fuga. De hecho, uno de los fugitivos sabía que existía un pasillo entre las dos torretas donde las balas de los vigilantes no podían llegar. El otro fugado, cuya celda daba al patio, ahora se siente explotado. Y podría tener razón, pero utilizando el lenguaje de la prisión, hay que joderse. Les ha informado Paul Nadeau desde la 117, al noreste de Montreal. Sigan atentos. ¿Qué hijo de puta? Es que aquí estarás a salvo. Esto es lo mío. Aquí estoy seguro. ¿De verdad no quieres parte en lo del chulo? Tú ten cuidado. Aquí soy el rey. No lo olvides. Según los huelguistas, que siguen cerrando el acceso a los muelles de Florida. También continúa la búsqueda de Paul Nadeau y Fred Gates. ¿Sabes que no ha cambiado nada? Una espectacular fuga de la prisión de esa foto es de hace 3 años. Paul Nadeau, a quien pueden ver en la fotografía, tiene 23 años y un largo historial como atracador. Creía que esto iba a ser una reunión tranquila. Y lo será. Ha sido considerado sospechoso de 20 atracos a mano armada. Cumplía una condena de 10 años de prisión. Muchas gracias por decirme que ibas a dar una fiesta. No lo sabía. ¿Dónde está Jerry? En casa, viendo alguna película porno. ¿Me das un petillo? Sí. ¿Una copa? ¿Por qué no? Este Nadeau, nunca pensé que tuviera tanto valor. Para que veas lo mal que sabes juzgar a las personas. ¿Qué tal esa silicona? Bernie. Bernie. ¿Quién hay ahí? Si quieres, podríamos ir a la tienda. ¿Para qué? ¿Para jugar a los médicos? Pasa. Cuidado. Oye. Una silla. Una silla. Vamos, date prisa. Ven. Estoy bien. Tranquilo. Descansa. ¿Qué te pasa? Dios. Es que hoy estoy de guardia. Oye, Jerry ha vuelto a darle una paliza a Estelle, ¿entiendes? No puedes negarte, es nuestra hermana, ¿no? Siempre me estáis complicando la vida. ¿Quieres que me desentienda y la deje tirada? Haré lo que pueda. De acuerdo, eso espero. Muchas gracias. No las merece. ¿Problemas? No. Perdona, estoy bien. Vamos. Venga, cuéntamelo. Son mi hermano... y mi hermana está aquí. Ahora. Por favor, está destrozado. Jerry, algún día tendrás que enfrentarte a él. Soy la doctora Johnson. ¿Dónde está? Es ese. Dios mío. ¿Qué le ha pasado? Ha sido con un clavo. Pidan una ambulancia. No podemos.
¿Por qué? ¿No está asegurado? No podemos. Puede llegar a perder la mano. Oiga, este chico está herido. ¿Por qué no le cura en vez de hablar y hacer tantas preguntas? Salgan todos de la cocina. ¡Fuera! Cúrele bien. Estoy bien, Roger. Límpieme la herida y deme algo de ropa. Tengo que marcharme. Oiga, la mano no está tan mal. Pero no creo que pueda dar un paso. Ignoro el motivo, pero está en shock. Lleva sin dormir varios días. Eso da igual. Esto es peligroso para todos. ¿Por qué? Hace 3 días se fugaron 2 prisioneros de Cogwansville. Yo soy uno de ellos. ¿Sigue ahí dentro? Sí, está muy mal. No sé por qué te preocupas tanto. Polo. Por favor. Procura mantener la calma. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Es Jerry. ¿Crees que podrás? Jerry. Pedazo de cabrón. Déjame hablar. Tenemos que hablar, Paul. Cálmate, por favor. Escúchame. Vamos a hablar. ¿De acuerdo? De acuerdo. Esto hay que celebrarlo. Ha pasado una patrulla. Puede que fuera una falsa alarma. Mierda. Se acabó la fiesta. Nos vamos. Fuera de aquí. Usted también. Todavía no he terminado. ¡Fuera! ¿Qué van a hacer con él? Cuidarle. Para eso están los amigos. Menudos amigos. ¿Se dan cuenta de lo grave que está? Tiene una infección muy grave que se está extendiendo. Dentro de un par de horas tendrá tanta fiebre que no sabrá ni quién es. Necesita atención médica. No que lo cuide un individuo fanfarrón que cree que puede resolverlo todo comprando unas aspirinas. Hasta luego. Lo dudo. Tienes razón, Roger. ¿Qué vamos a hacer con Paul? Esconderle aquí. Donde sea. Este es el primer sitio donde le buscarán. Ayúdame. Un momento. Váyase, ¿eh? ¿A dónde lo llevan? De paseo. A dar una vuelta. Mi coche no se mueve. Hágalo en serio. Es nuestro amigo y haremos lo que haga falta. Aunque haya que utilizar la fuerza. Venga, utilícela. Oiga. Ya estoy harta. Saquen a ese chico de mi coche. No lamentéis en esto. Súbanlo.
Aguanta. ¿Eh? No te caigas. ¿A dónde le lleva? Eso es cosa mía. ¡Espere! ¡No puede llevárselo! Pero esta tía le ha secuestrado. Roger me ha llamado. Dice que te lo llevaste. ¿Por qué lo has hecho? ¿No sabes que eso puede ser? Está aquí. Te has vuelto loca. Por Dios, no te metas en esto. Es mi paciente, estoy obligada. Es un preso fugado. Kate no puede quedarse aquí. No sabes cómo es esa gente. Tu deber es denunciarlo. Yo te ayudaré. Si de verdad quieres ayudarme, ven conmigo. Todo esto por mi culpa. No debí confiar en Roger. Diane, ha sido decisión mía. Vamos, ayúdame. Tenemos que apoyarle. Vamos. Muy bien. Los brazos. Cuidado con la mano. Están aquí. Sparky ha visto a Gates en el Black Diamond. Tranquilícese. No le va a pasar nada. Tengo sed. Hasta luego. Adiós, Roger. Hola. Dime una cosa. ¿De dónde ha sacado un chico como tú el dinero para montar un sitio como este? Jugando a la bolsa. Ya, claro. ¿Podrías presentarme a tu corredor? Claro, cuando quiera. Nada, Dutch. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Vamos otra vez a mi casa o lo dejamos ya?
Tengo que ocuparme del negocio. Sí. Voy a dejarte una foto suya. Por si acaso vuelve. ¿Sabe? Está igual, no ha cambiado nada. Ten cuidado, chico. No eres tan duro como crees. La próxima vez que venga, procure traer una orden de registro. Reza para que no volvamos. Diga. ¿Cómo ha conseguido mi número? Sigue con fiebre. Estoy haciendo lo que puedo. Me da igual que sea su mejor amigo. Aquí no viene. Le juro que llamo a la policía. Voy a colgar. Últimamente te veo muy poco. ¿Voy a tu casa luego? No, hoy no. ¿Por qué? No tengo que darte explicaciones. Vaya, ¿sigues enfadada por lo del martes? No. No mucho. Oye, no es fácil. No siempre tengo tiempo. Esta noche soy yo quien no lo tiene. Puedo conseguirlo. Estoy cansada. Me duele todo el cuerpo y esta pizza está fría. Voy a calentarla, solo es un momento. Déjalo. ¿Qué tienes que ver tú en esto? Nada. ¿Ves a tu hermano y a tu hermana? Procuro evitarlo. Háblame de él. Nunca pensé que llegaría a esta situación. ¿Por qué no? No lo sé. Él no era como los demás. ¿Mejor? No lo sé. Era diferente. Puede que mejor, no lo sé. Era tu amigo. Tal vez por eso no me lo dijo. Ibas a salir en libertad condicional. ¿No quieres ver a tu familia? Ya les he dicho que no sé nada. Hay que saber elegir a los amigos. Estás ahí. Estás ahí. Hombre herido grave durante el atraco a un banco.
Veo que la fiebre ha remitido. Sí, ya estoy bien. Déjame ayudarte. Cambie de emisora si quiere. No, me gusta Strauss. Catherine. ¿Eres amiga de Roger? No se acuerda de nada, ¿verdad? No, de nada. ¿Y por qué lo has hecho? Hace 4 días... ¿De eso sí se acuerda? He leído el periódico. Necesitaba ayuda. Te has arriesgado. Solo para que viviera. Soy médica. Sigue apareciendo en los titulares. Es una lectura apasionante. Su amigo le vendió, ¿verdad? Otra de las grandes ironías de la vida. Yo le salvo la vida a usted, mientras el pobre hombre al que atacaron está muriéndose. Yo jamás le he hecho daño a nadie. Entonces fue su compañero de fuga. ¿Por qué golpeó a ese hombre? Para vengarse de alguna forma. Necesitaba resarcirse con alguien, con quien fuera. ¿Cómo acostumbra a vengarse usted? No con la violencia. Suena raro viniendo de un hombre que ha atracado 22 bancos a punta de pistola. ¿O también niega eso? No, eso es cierto. Ya he abusado bastante. No puedo salir así. No me diga. ¿Cree que ya se ha recuperado? Yo me encuentro bien. Sí. Tiene que afeitarse. Hay que obedecer al médico. Y por cierto, soy Kate. Esto es absurdo. Hace mucho que no me afeito con jabón y con una mano... Déjeme a mí. El resto puedo hacerlo solo. Hay que obedecer al médico. Y no se mueva, estoy nerviosa. Sí, doctora. Gracias por ayudarme. Ha debido ser... Estoy acostumbrada. ¿Con fugados de la cárcel? A tratar enfermos. ¿No temía que viniese la policía? Sí. Al principio, sí. Pero ellos no saben quién soy. ¿Es tan importante como para movilizar al cuerpo de policía? No, ni mucho menos. El periódico no dice nada sobre la investigación. Aunque no lo digan, algo estarán haciendo. ¿Le preocupa? Sí. ¿Qué va a hacer? Lo que pueda. Tengo poco tiempo. Lo sé. No, no lo sabe. Ha llamado su amigo Roger. Esto le servirá. ¿Y el dueño? No creo que se dé cuenta. Tengo que salir, yo le llevaré. No es necesario. Yo le traje aquí y yo le llevaré.
Y dentro de la Biblia había $100. Ella fue la única que me visitó. ¿Y qué me dice de sus padres? Mi madre era modelo en Nueva York y mi padre montaba interiores en Montreal. ¿Decorador? Sí, decorador. ¿Una infancia dura? No, no demasiado. Yo diría que fácil. Empecé a hacer estupideces y acabé atracando bancos. ¿Por qué? Me aburría. Vamos a buscar otro sitio. Esto es peligroso. Sí. O sea que se fugó. Sí. Curioso, ¿verdad? ¿Cuánto cree que va a aguantar huyendo de la policía? Espero que lo suficiente. Créame, tengo los días contados. La policía me estará buscando. Pero lo peor van a ser mis antiguas amistades. No puedo hacerlo solo, es imposible. Sé que necesito su ayuda. Pero me harán pagar por ella. Me da mucho miedo, Kate. Tiene que haber otra solución mejor. Tengo que irme. Cuídese la mano. Nadó sigue en libertad, armado y peligroso. Esa zorra no me dejó hablar contigo. Estuve a punto de... No es una zorra. Es igual. El caso es que estás aquí. Podrías haber mirado las esquelas. Tranquilo. Fuiste tú quien quiso venir a un sitio con gente. Lo sé. Pues cálmate. Siempre leo en los periódicos que están a punto de cogerme. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Dar palos de ciego, como siempre. Los polis son unos inútiles. Antes te reías de estas cosas. Simple curiosidad. No te preocupes. Con Jerry estarás a salvo. Ni hablar. No pienso ir allí. ¿Y a dónde vas a ir? A un hotel de mala muerte no aguantarías ni una noche. Hazme caso. Ve a casa de Jerry. Ya pensaremos algo. Sí, claro. Va a ser estupendo, Paul. Como en los viejos tiempos. Vamos, empieza a tragar. Yo invito. Acepto. Vaya este. Me siento como uno de esos rehenes de las películas. Oye, no hace falta que le beses. Solo quiere compensarte. Sigo prefiriendo estar solo. Paul. Vete ya. No lo pienses, hombre. No lo necesito. Toma. Considéralo un
Adelanto. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. Sabes, me sentí muy mal cuando te cogieron. Ya lo sé. ¿Qué lo sabes? Tú estabas en el banco. El verdadero peligro estaba fuera. Yo estaba dispuesto a defenderte hasta el final. Pero luego, de pronto se llenó de policías. Fue como una especie de avalancha. No había nada que hacer. Pero no me acobardé. Eso fue hace mucho, Jerry. Ya está olvidado. Yo no quiero que lo olvides. Quiero que creas mi versión. Te creo. La próxima vez será distinto. Un regalo de bienvenida. No hay ningún puesto. ¿Y qué dice aquí? Dice que soy muy libre de contratar a quien a mí me dé la real gana. A ver, ¿de dónde vienes? Ni siquiera tienes carnet de identidad. Lo tengo en casa. ¿Sí? Ábrete, muchacho. Vete a lavar platos por ahí. Esto es para hombres. Drayton. ¿Cómo va ese asunto de Nador? No me interesa. Un pobre desgraciado que se escapa de una cárcel de mínima seguridad. ¿Qué más da? ¿Un pobre desgraciado? Son 22 atracos. Me parece que no sabéis con quién estáis tratando. Nunca hubo heridos. Tuvo suerte. Tú fuiste el primero en detenerle. Sí, es cierto. ¡Red! Paul.
¿Hoy no vas a salir? No. ¿A dónde vas cuando sales? A ningún sitio. Doy paseos. Estás muy reservado. Oye, estamos buscándote un trabajo. Te vendría bien. Algo sencillo, para que te muevas un poco. Si tú quieres, está hecho. ¿Por qué no le dejas en paz? ¿No ves que no tiene ganas de hablar? Sí, ya lo veo. Tengo que salir. Gracias. ¿Quieres ser pinchadiscos? ¿Para qué quieres trabajar si nos tienes a Jerry y a mí? No quieres volver a las andadas, ¿verdad? Tú eres mucho mejor de lo que creen. Tal vez. 2 años es mucho tiempo. Yo llevo 6 con Jerry. ¿Crees que te van a dejar en paz? Eso no está en mis manos. Oh, ten mucho cuidado, Paul. Si adivinan tus intenciones, te matarán. ¿Y crees que no lo sé? La policía me está buscando. Ellos me presionan. ¿Qué puedo hacer? Por mí no te preocupes. Yo no diré nada. No me preocupo por ti. Me preocupo por mí. Y me preocupa el tiempo. ¿Nunca has tenido la sensación de que el tiempo huye? Un día abres los ojos y se te ha escapado. Sí. ¿Te acuerdas? Éramos niños que jugaban. Pero era bonito. Sí, lo era. Nunca imaginé que acabaría así. Lo importante es lo que llevas dentro. Sí, pero estoy confundida. Tengo una sorpresa para ti. Yo no tomo de eso. Esta está a nombre de Jordan. Y esta, de Menar. La de Menar es para emergencias. Eres increíble, Roger. Gracias. ¿Para qué están los amigos? ¿Qué tal con Jerry? Bien. ¿Te ha contado nuestros planes? Sí, un poco. ¿Y qué te parece? Puede que no estés preparado. Todavía. Jerry dice que te vio mirando las ofertas de trabajo y que sales mucho. ¿A qué viene eso, Paul? Lo hacía para distraerme.
Me aburría. ¿Te aburrías? En esa casa nunca se aburre nadie, y menos estando Estelle. ¿Te la has tirado? Tú no conoces a tu hermana. Pero a ti sí, eres un golfo. Siempre se te han dado bien las chicas, sobre todo las guapas. A nosotros nos quedaban las feas que te sobraban a ti. ¿Y esa zorra pelirroja? ¿Has vuelto a verla? Si te refieres a la doctora Johnson, no. Y no es que no haya querido. ¿Qué te pasa? ¿No quieres tener rivales? Cada cosa a su debido tiempo. Exacto. ¿Qué piensas hacer, Paul? No lo sé. Jerry dice que no te ve dispuesto a unirte al grupo. Bueno, que diga lo que quiera. ¿Pero qué te pasa? Estoy empezando a pensar que ya no eres el que eras. Estás muy raro. ¿Quién era? Tú eras el único capaz de limpiar un banco en 2 minutos, sin pestañear. El genio que siempre controlaba la situación. El genio al final acabó pudriéndose en la cárcel. Aquello fue mala suerte. Quizás. Has cambiado. ¿Crees que quiero pasarme el resto de mi vida vendiendo coca y atracando bancos? Sí. Te voy. Cuidado, Roger. Todavía puedo ganarte. ¿Ah, sí? Puedes ganarme. Vamos a ficharle. Posesión de droga, resistencia a la autoridad, obstrucción al tráfico. Cabrones. Insultar a representantes de la ley. Está bien. De acuerdo, se llama Johnson. Es doctora. La doctora Johnson. Pero eso es todo lo que sé. ¿En serio? ¿En qué hospital? No lo sé. Solo sé que estaba en urgencias. Pero no sé dónde. La descripción, Bernie, vamos. Pelo castaño, pelirroja. Bastante alta. Bueno, no tan alta. Muy guapa. Desde luego no era una foca. ¿Qué hacen? Si alguien se entera de esto... ¡Ay! ¡Cabrones! ¡Señor Jordan! Oh, ahí está esa vieja loca. Yo no le conozco. Bueno. Veo que has decidido quedarte. Sí. Las condiciones. Pago del alquiler los jueves sin faltar un solo centavo. Para las obras, tendrás que consultarme. Los presupuestos por escrito. ¿Entendido? Sí, señora. Señora Dwyer. No intentes robarme porque no tengo un pelo de tonta. De eso no cabe la menor duda. Quiero que me miren cuando estoy hablando. Y quita esas manos de mi coche. Carné de identidad. Lo tengo en la maleta. Eso me dijiste el otro día. O lo traes o te largas.
¿Número de la seguridad social? No lo necesitaba. Era estudiante. Y es la primera vez que voy a trabajar. He estado 2 años viajando por Europa. Un momento. Oiga, solo he ido por el impreso. La mayoría viene cuando pierden la tarjeta. ¿Robert Jordan? Sí. Una vez más, la cumbre económica ha demostrado que las potencias mundiales no son capaces de hacer frente a los problemas que actualmente amenazan a nuestro planeta. Una vez más, la cumbre económica ha demostrado... Adiós, doctor. Adiós. ¿Doctora Johnson? Sí. Sargento detective John Mailer. ¿Conoce a este hombre? No. Hace un mes fue paciente suyo. Usted le curó una mano. Se apellida Nadó. Es un preso fugado. Acabo de decírselo. No le conozco. Miente. ¿Cómo ha dicho? No sé qué historia le habrá contado, pero ese hombre es un delincuente peligroso y en cualquier momento puede volver a apretar el gatillo sin dudarlo. ¿Usted le atendió? Puede que no lo supiera. Pero si alguien resulta herido o muere a manos de ese hombre, ¿qué diría usted? Detective Mailer. Puede hacer averiguaciones. No suelo proteger a los delincuentes. Si me disculpa. Si de verdad quieres hacer algo por mí, averigua dónde está. Oiga, sí, buenas tardes. Verá, hay un incendio en mi casa. Sí, eso es. Ah, sí. La dirección es... Espere un momento. Désela usted. ¿Cómo que hay un incendio? Aquí no hay humo. Señora, esas cosas no se pueden hacer. Podrían detenernos a todos. Pues yo he olido a humo y todavía lo... No. Aquí no hay humo. No vuelva a hacer una cosa así. No lo ha hecho con mala intención, señor Jordan. La señora Duncan siempre huele a humo cuando ha bebido. Lo siento. El fuego me asusta. Vamos a ver si pasa algo. ¿Eh?
3226 de Laval, ¿entendido? Entendido. Coche número 20 al 45 de Demasiado joven. Coche 51 al 23 de Queen Mary Road. Coche 5326, recoger coche cliente en el 4122 de San Estanislas. ¿Cómo sé que puedo confiar en ti? Porque tengo cara de buena persona. Coche 51 al 23. También lo tenía el último cabrón y traía referencias. Resultó que se apuntaba horas extra a mis espaldas. No he venido a robar, señor Horowitz. Quiero trabajar. Y dice que entiende un poco de radio. Y tiene voz. No me digas. Este carnet está tan nuevo que cruje. Supongo que el otro se te gastaría yendo de trabajo en trabajo. Tiene que recoger a su cliente habitual en el 6001 de Dorchester. Oído coche número 30 al 1795 de Nadwa. De acuerdo. Te pondremos a prueba. Con dos minutos que te vea al micrófono sabré si vales. Cuatro días aquí y cuatro días libres. Con turnos de seis horas. Vuelve a las tres. Estupendo, gracias. Coche número 31 al 262 de Montana. Coche número 30 al 1795 de Nadwa. En el siglo XIX, los que triunfaban en el mundo eran los que encontraban oro en California. Pero en el siglo XX, los que triunfan son los que encuentran un lugar en el mundo empresarial. ¿Necesitabas algo de la tienda? No, gracias. Nada. Buen escondite. Siempre que no se te caiga el edificio encima. Estas moles no se derrumban. Oye, los chicos preguntan por ti. Dale recuerdos. Estoy hablando en serio, Paul. Deberían estar agradecidos. Mi compañía es peligrosa. Hay policías por todas partes. Ya contamos con eso. Además, necesito tiempo. Paul, hay una partida el jueves en el Bayview. Hazme un favor, ¿quieres? No me falles. Espero que vayas. Coche 1052, ¿me escuchas, 1052? ¿Tú eres el nuevo? Sí, ve al 5001 de Kit Este. Entendido. Tengo que admitir que no se te da mal. Es curioso, los nerviosos suelen ser los que mejor se adaptan a este trabajo. Porque no me ha visto a la hora punta. ¿Y tiene bonita voz? Sí, la tiene. Deberías haber seguido en la radio. Necesitaba ampliar horizontes. Cada uno a lo suyo. ¿Café? Sí, gracias. Coche 5226 al 91 de Victoria. ¿Qué ha sido de Gamble? Tenía una mala costumbre. Este es Jordan, su sustituto. Jim Braden. Y mi compañero es Roy Thompson. Hola. No le dan de comer en casa. Espero que no te molesten los guardias, Jordan. Siempre están viniendo a robarnos. Café, bollos, cigarrillos. Os protegemos. Hoy es un gran día. Lo estás haciendo muy bien, chico. ¿Has terminado? Vamos, te invito a una cerveza. Menos mal que aquí solo vienen a tomar el postre. Vamos, Bernie, decídete de una vez. ¿Por qué no te vas a casa y te lo piensas? Es un farol, estoy seguro. Pon 20 pavos y así sabrás si es un farol. Muy bien, de acuerdo. Lo veo. Full de jotas. ¡Maldita sea! Bueno, ¿qué tienes tú? ¿A ti qué te importa? Bueno. ¿Qué? ¿Tenéis alguna idea? Pues sí, yo sí. Robar una peletería en Navidades. Dieles Doster. Pero bueno, te has vuelto loco. Tú te callas, nadie te ha preguntado. Dieles Doster. Los viernes va un taxista a recoger la recaudación. Hathaway, llevas contándonos la misma historia desde... las últimas Navidades. ¡Vete a la mierda! ¡Lo haré solo!
¿Pero qué os pasa? Vamos por un banco. Solo hay que decidir cuál. Y también quién. ¿A quién le toca dar? Póker cerrado. El héroe no ha abierto la boca en toda la noche. Y tú no la has cerrado. Bueno, ¿qué dices? Los bancos son lo que menos me interesa. Explícate. Porque está muy visto. Hasta en la prisión sabían que buscabais un banco que nunca hubiera atracado nadie. Por extraño que os parezca, decían que llegarían otros atracadores antes de que vosotros terminaseis. Pues tiene razón. No sé. Yo creo que eso es miedo. Yo también. Tú eras de los mejores. El más frío que he conocido. ¿Qué pasa? ¿Quieres jubilarte? Estoy pensando en hacer algo por mi cuenta. ¿Sí? ¿Qué vas a hacer? Ya lo verás. Es lo de siempre. Te encierran una temporada y te quedas amariconado. De acuerdo. Un furgón blindado. Un chiste muy gracioso. Me estoy tronchando de risa. Ya nadie roba furgones blindados. No merece la pena. Por eso, precisamente. ¿Y después, Fort Knox? No perdamos el tiempo. Sigamos la partida. No me gusta que me tomen el pelo. Billete sin marcar. Y sin escolta. ¿Cuál es tu plan? Sí, cuenta. ¿Eso del furgón blindado iba en serio? Sí. Me lo dijeron en Cowasville. Uno que fue guardia de seguridad. Si nos decidimos, ¿vendrías? No lo sé. ¿Qué ha pasado? Hijo de puta. Tranquila. Tranquila. Solo es un golpe. Te pondré un poco de hielo. No tengo hielo. Yo sí. ¿Se encuentra bien, señor Jordan? Sí, no es nada. Oh, gracias a Dios. Está muy frío. Estoy acostumbrada al frío. La verdad es que casi se está mejor aquí que en mi habitación. Esa es María. Se ha peleado con su novio. Nadie me ha seguido. He venido dando vueltas para despistarlos, por si me seguían. Te habría sentido orgulloso. Lo estoy. Tenía que verte.
¿Ha pasado algo? Un detective fue al hospital. Un tal Mailer. Es igual. Estaba muy preocupada. Tenía que saber si estabas bien. Eres mi médico favorito. Esto tiene que ser horrible de día. No tanto. ¿Cómo dijiste que se apellidaba esa doctora? Thompson. Doctora Thompson. Tú me dijiste Johnson. ¿Sí? No. Entonces no lo sé. ¿Y el nombre de pila? Tampoco lo sé. Estás dispuesto a todo. ¿Prefieres morir a que te cojan? Sí. Pero no es lo que tú crees. Es verdad que cuento los días. En la cárcel me hice una promesa. Pasar un año en libertad para demostrar que puedo ser mejor de lo que he sido hasta ahora. Es mi única oportunidad. Y lo estoy consiguiendo. Cada día que pasa me siento más confiado. Y cuando llegue el momento me entregaré. Para entonces sabré que puedo sobrevivir. Y algún día no habrá paredes que puedan encerrarme. No acabo de entenderlo. Será como suicidarte. Sé que puedo conseguirlo. Yo te estoy poniendo en peligro. Ese detective sabe quién soy. Si sabe quién eres, es que me han traicionado. Eso ya no importa. Yo puedo ayudarte. Puedo ayudarte si tú me lo permites. Dios mío. Me estoy convirtiendo en cómplice. Muy bien. No me importa. ¿Por qué lo haces? Porque me aburro. Oh. Estás loca. Soy Charlie Robert. Voy a hacer un recado para un amigo a la peletería Toaster de la calle St. Paul. Entendido, Charlie. ¡Charlie! 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 Alerta roja. Atención, todos los coches. Espera. ¿Qué estás haciendo? Nada. Confía en mí. Por favor. Alerta roja. Alerta roja. Peletería Doster, calle St. Paul. Alerta roja. Repito, alerta roja. Todos los coches disponibles acudan a la peletería Doster, calle St. Paul.
Repito, peletería Doster, calle Saint-Paul. Steven Robert. Se acabó. Dile a Charlie que no le hemos cogido, pero tenemos el dinero. Muy bien. Gracias. Soy yo. Me caes bien. Y no diré nada. Pero algún día, tarde o temprano... Eres un hijo de puta. Déjame en paz. Sabías que era Hardway, ¿no? Claro que lo sabía. Y no estaba dispuesto a consentir que ese loco se cargase a un pobre viejo. ¿Y a ti qué te importa? Estás muy equivocado porque sí me importa. Y tú no eres quien para echarme en cara ninguna traición. Eres un puerco. Seguro que lo del furgón blindado era un cuento chino. ¿Verdad? No. Estás mintiendo. Tú y yo nos conocemos de sobra. Me lo dijo un guarda jurado. En el kilómetro 175 de la autopista. Ahí pierden contacto por radio. Lo planeábamos para matar el tiempo hasta que se lo cargaron por un paquete de cigarrillos. Vale, pues lo haremos. ¿Sabes? Todos nos alegramos mucho cuando supimos que te habías fugado. Las cosas cambian. Y que lo digas. ¿Quieres reformarte? Sí. ¿Qué te pasa? ¿Tienes cáncer? ¿Has encontrado a Dios? No es tan dramático. Bueno, tú sabrás lo que haces. Si hubiera sido yo en vez de Hardway, ¿lo habrías hecho? Tú te conformas con el dinero.
¿Por qué has venido? No te preocupes. No tenemos tiempo. Tengo que irme. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? No puedo explicártelo. Me voy. No puedo quedarme aquí. Es lo mejor para todos. ¿A dónde vas a ir? A Lenoxville. He mandado una cinta a una emisora. Tal vez me contraten. Si pudiera... ¿Qué haces? Hacerte el equipaje. No deberías estar aquí. Voy a llevarte. Es muy peligroso. Hasta salir de la ciudad. Mailer. Señor Jordan, la señora Rose creo que está muerta. ¿Dónde está? Arriba, caída en el descansillo. Déjeme. Avise a una ambulancia. ¿Yo? Oh, Dios mío. Lo hará bien, señora Duncan. Llame. Vamos. Sí. ¿Una ambulancia? Sí, sí. Llamando 570 Milton. Necesito 3 unidades. Tengo a Nadó. Ya está en camino. Gracias. Me preocupo por ti. No sabes nada. Eres un idealista que todavía cree que puede cambiar el mundo. Tienes que pensar en ti mismo, Paul. Lo que me preocupa es que te abandones y vuelvas a caer en lo de antes. Eso no pasará.
Por favor, márchate. ¿Me llamarás alguna vez? Sí, te llamaré. Vete, anda. Estaré esperándote. Yo te buscaré. Give me hope. I'm so close. I'm with time. Sí. Espere un momento. Feliz cumpleaños. ¿Sí? El 26%, que significa casi el doble de la producción obtenida el pasado año. Días, la señora Edith Pearson, de 84 años, que sufrió graves quemaduras, ha fallecido hoy en el hospital. Si tardas un poco más, no llegas ni a cerrar el programa. Después del incendio del martes que destruyó... Entras dentro de 2 minutos. En la calle Clark. Los representantes de la OPEC han reanudado las conversaciones en Ginebra. Se espera que puedan llegar a un acuerdo antes de final de mes, aunque es posible que las conversaciones se prolonguen unos días más. En Johannesburgo, Sudáfrica, la reciente escalada de violencia en la comunidad negra de Soweto sigue produciendo víctimas. La prensa tiene prohibido el acceso a la zona desde hace 4 días y es difícil obtener información sobre el estado actual de la situación. El tiempo parece que va a seguir empeorando después de las bajísimas temperaturas registradas la noche pasada. Se esperan máximas que apenas superarán los 0 grados, con cielo cubierto y fuertes nevadas por la tarde y a lo largo de toda la noche. Hola, ya estoy aquí. Viaja tanto que los aviones parecen suyos. Pues no estaría mal. No, esto no. ¿Viene a felicitarle? Es una sorpresa. Oh, es un hombre afortunado. Experimentaremos un sensible aumento en las temperaturas. Y ahora les dejamos con el protagonista de las mañanas, Paul Menard. ¿Estás bien? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Durante los últimos 5 meses les he escuchado a ustedes. Esta mañana no va a haber llamadas. Quiero que me escuchen a mí. Ustedes me conocen como Paul Menard, el hombre de las mañanas. Pero mi verdadero nombre es Paul Nadeau.
Paul, no. Hace 3 años me condenaron por 22 atracos a mano armada y me recluyeron en la prisión de Cowansville. Hace 1 año me fugué. Supongo que podría seguir huyendo. Qué hijo de puta. He meditado mucho esta decisión. Tengo una nueva identidad y la policía ya no me busca. He encontrado muchos más amigos de lo que imaginé. En cierto sentido, también he conseguido el éxito. Pero sé que no tiene mérito esconderse. Y que esto no es ser libre. Esta mañana he llamado al detective sargento Mailer para entregarme y volver a prisión. Cuando llegué aquí hace 5 meses, tenía muchos sueños. Me aceptasteis sin preguntar. Era un extraño y me disteis una oportunidad. Por eso, gracias a vosotros he podido cambiar mi vida. Hay una persona que no estará escuchando mi despedida. Ella, sabiendo quién era yo en realidad, me ayudó en los momentos difíciles. E hizo que recuperase la confianza en mí mismo. Que había perdido, o que tal vez nunca tuve. Gracias. Vuelvo a la prisión con la plena conciencia de que ya no soy el delincuente que era antes. Me entrego siendo un hombre distinto. Seré libre. Son las 8:15. Sintonizan radio CJMT Lenoxville. Paul Nadeau Menard. No es necesario. Esta película está basada en una historia real. Menard pasó 35 meses más en prisión. Los ciudadanos defendieron su causa y consiguieron el perdón para él. Alegaron que había demostrado ser una persona digna. Fue puesto en libertad condicional y volvió a ser el hombre de las mañanas.
6 años después, Menard se convirtió en un hombre completamente libre.